uniformes, las camas de vuestros magos y brujas favoritos. Todo lo que se os pueda ocurrir, lo tenéis aquí para ver. Pero antes, sé que algunos tenéis ganas de ser seleccionados por el sombrero seleccionador. ¿Hay algún voluntario? La que ha dicho yo muy fuerte, sube por aquí. ¿Cómo te llamas? Claudia, siéntate. ¿Eres muy fan? Sí. ¿Del 1 al 10? 10. ¿Tienes en cuenta su personaje favorito? No. ¿Te gustan todos? Vale, pues te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu personaje menos favorito? Peor, ¿no? Más difícil. Bueno, el primo de Harry. Di que sí. Te iba a preguntar que si era Umbridge, pero ese tampoco. No, ese me ha dicho. ¿Te gusta Umbridge? Sí. ¿Eres unos líderes? ¿Qué? ¿Cuál es tu casa favorita? Gracias. Pues vamos a ver qué te dice el sombrero, ¿vale? No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. Aliento por naturaleza, osado, mejor que sea... ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Un aplauso para él! We'll be right back.
Bueno, chicos, ya habéis visto que es una exposición espectacular, que cualquier fan de Harry Potter es que no se puede perder. Pero eso sí, también os digo que si a lo mejor no podéis ir porque ya no quedan entradas o porque os ha resultado difícil ir durante estas fechas, no os preocupéis porque también hay un parque en Londres, de la Warner Bros. Especialmente, dedicado a Harry Potter, que está mucho más completo que el que se ha celebrado aquí en Madrid estos días. Así que si no habéis podido ir, pues rejuntáis un poquito más de dinero y os vais a Londres, y cuando vayáis a Londres no olvidéis visitar ese grandísimo parque. Bueno, aparte de lo que ya habéis dicho en el vídeo, que hay pues toda la indumentaria, varitas, es que había, yo qué sé, de todo. Yo es que he flipado, ¿vale? Pero sí, después de haber visto todo, llegas a la parte de la tienda y tú dices, Dios mío, me quiero comprar de todo. Pero cuando empiezas a mirar los precios, te das cuenta que dices, joder, no me puedo comprar mucho. De hecho, es que, yo qué sé, mira, había por ejemplo bufanda de todas las casas. Pero, por ejemplo, yo me compré esta en una tienda de cómic aquí en Málaga. Y me costó más barata que allí. Y encima, que viene con el logo de Gryffindor, por ejemplo, esta. Pero es que encima allí las que había no tenían el logo. Y valían 22 euros, creo recordar, ¿vale? Después las varitas, pues había también igual. Había desde 40 euros hasta 190 euros. Depende del personaje que fuera. Ya sabéis, como hice en un vídeo, hicimos una vez unas varitas, unas manualidades de las varitas, que la verdad que quedan pues bastante chulas. Que ya podéis pues especializaros, fijaros bien en la varita que os gusta y hacerla manualmente. Tengo un vídeo pensado hacerla explicándolo, ¿vale? Para ver cómo la hice y todo, que lo haré más adelante. Y después también ya sabéis que hicimos otro vídeo de probando las grajeas de Harry Potter y la cerveza de mantequilla, ¿vale? Que lo voy a dejar aquí abajo para que le echéis un vistazo. Pero os voy a enseñar lo que sí que me compré allí en la exposición de Madrid, ¿vale? Como veis, aquí me dieron esta bolsita que dije, bueno, por lo menos que tenga la bolsa de recuerdo, ¿vale? Y lo que me compré fue la rana de chocolate, que como recordáis la vendía la tía esa con el carrito en el, cuando iban en el tren camino a Hogwarts, que la rana pues saltaba y todo eso, y encima venía con cromo que se movía y tal. Con que bueno, vamos a hacer un unboxing, que bueno, esto no tiene mucho, solo quitar el plastiquito, y vamos a probarla. Vamos a ver qué personaje nos toca también, ¿eh? A ver. Tengo que decir también que está leyendo las instrucciones, tanto como la cerveza de mantequilla como la grajea de Harry Potter eran sin gluten, ¿vale? Pero esta rana de Harry Potter sí lleva gluten, así que no, los que seáis celíacos no podéis tomarla. Pues bueno, como veis, la cajita está muy bien detallada, ¿vale? Está, o sea, que parece la de la película, ¿eh? Está muy bien. Y vamos a ver qué cositas más trae. ¡Wow! Ah, pues yo pensaba que el personaje iba a estar aquí arriba, pero no. Parece que va a estar al final. ¡Oh! ¡Oh, las ranas! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Mira que estoy resfriado, ¿eh? Huele muy bien. Vale, y aquí debajo viene el personaje, que a ver qué personaje nos va a tocar. ¡Hostia! ¿Este quién es? Me suena un poco, pero no sé quién es, la verdad. Salazar Slytherin. ¿Cómo no? Me tiene que tocar un Slytherin. Bueno, oye, que también soy un fan de Slytherin, ¿eh? Porque no tengo la bufanda de Slytherin, porque si no también me la pondría. Pues mira, me ha tocado este personaje, que la verdad que ahora mismo no me recuerda un montón el nombre, pero por favor no me matéis, pero es que no me acuerdo. No me acuerdo quién era. Como veis, pues bueno, no se mueve, pero hace un poquito del reflejo ese. Y pues muy chulo. Ahora vamos a probar la rana, a ver si está buena. Tengo que decir que la rana me costó 10 euros. O sea, una barbaridad, ¿eh? Por internet la podía encontrar perfectamente a 5 o a 6 euros, ¿vale? Más o menos en Japón Shop o algo así. Bueno, pues a ver si está buena, ¿eh? Bueno, potente, ¿eh? Esta hueca seguro que no está, parece. Vamos a ver. Chocolate del bueno, ¿eh? De estos de Papá Noel, de estos que hay ahora en Navidades. Buenísima. Bueno, le doy un 9, ¿eh? No sé.
creo que es chocolate entero, vaya. Esto te toma entero y te da un sobredón de azúcar. Muy buena. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si habéis estado en la exposición de Madrid, ponedmelo aquí abajo en los comentarios. Decidme también de qué casa sois, que quiero también saberlo. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Uah!